XHEPL, la superestación. Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar 473, zona centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL. A esta hora la temperatura en el centro de Cuauhtémoc es de 14 grados centígrados. ¿Cómo está usted? ¿Cómo amaneció? Otra vez es viernes. Increíble. Las semanas vuelan. Por fin Japón pudo iniciar las Olimpiadas. Iniciaron esta madrugada las Olimpiadas de Japón en Tokio. Unas competencias marcadas por la pandemia del COVID-19 que obligaron por primera vez en la historia a aplazar las Olimpiadas por un año. Tienen una ceremonia fuera de lo común, sin público prácticamente. Las gradas están ocupadas por apenas algunos dignatarios como el presidente de Francia, que sí fue el señor Emmanuel Macron, y también el emperador japonés. Muy poca gente en las gradas, pero bueno, todo el entusiasmo en los Juegos Olímpicos que arrancan hoy. La delegación mexicana espera superar su actuar de las Olimpiadas de México. Dicen que van optimistas. 7:01 a.m, Raúl García, buenos días. Aníbal, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días. Que María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa en Chihuahua, está entre las 300 personas más influyentes en México, según líderes mexicanos. Esto se da a conocer la mañana de hoy. Juárez y Chihuahua, hoy muy violentos. Mire, Juárez, esta madrugada entran sicarios a un domicilio, abren fuego y acribillan a pareja delante de los hijos. En Chihuahua, esta madrugada ejecutaron a un joven en calles de una colonia periférica. Pero no solo eso, mire el Vergel, al sur del estado, ayer secuestran a una familia. Más tarde, ayer mismo jueves, aparecieron dos de los integrantes asesinados. Liberaron al resto de la familia. Así está Chihuahua en las recientes horas. Finalmente ayer el INE acordó sancionar a Al Verde y al Movimiento Ciudadano. Al Verde Ecologista lo sanciona con 40.9 millones de pesos. Además, le quita los spots de radio y de televisión por la campaña que hizo en veda electoral con los llamados influencers. Al partido Movimiento Ciudadano, el INE acordó multarlo con un total de más de 83 millones de pesos por dos temas: permitir una triangulación de recursos para la campaña por parte de los familiares de Samuel García y por la participación de su esposa en la calidad de influencer. El tema está todavía en el terreno de la polémica. Le vamos a platicar. Brenda Chacón, buenos días. Aníbal Moreno, muy buenos días. Audiencia amable, ¿qué tal? Buenos días. Entre otras cosas, hoy le habremos de comentar. Este viernes se espera cielo medio nublado. Algunos chubascos se habrán de desarrollar en sectores ya en horas de la tarde. Ojo, no se descarta la presencia de granizo. Tendremos vientos ligeros, velocidades entre 15 y 20 kilómetros por hora. Las temperaturas agradables, los valores máximos rondando los 26 grados centígrados y la temperatura mínima de 12. Oiga, diversos reportes de detonaciones de arma de fuego se reportaron la pasada noche al sistema de emergencias 911. Sin embargo, no hay personas lesionadas, no hay daños en vehículos o en inmuebles. Una denuncia anónima reportó que al menos 35 migrantes de origen guatemalteco se encontraban privados de la libertad en una vivienda ubicada en la colonia R. Almada, allá en la frontera Juárez. Incumple obras públicas del municipio de Cuauhtémoc, y es que se habían comprometido a reconstruir un domo que se vino abajo tras una fuerte nevada que se registró el pasado invierno, ¿se acuerda?
La institución educativa se encuentra en la colonia del PRI, pues ese domo continúa sin llevarse a cabo. También, bueno, pues en 2 meses comenzará a trabajar la empresa estatal Gas Bienestar en la Ciudad de México y poco a poco se irá ampliando a los estados del país, según lo informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ayer, día 511 de la pandemia, increíble, pero ya van 511 días que esta pesadilla comenzó. Bueno, ayer se registró otra vez la cifra más alta de contagios y de muertes de la tercera ola por la que ya estamos atravesando. Autoridades sanitarias de los Estados Unidos anuncian que si no se toman las medidas adecuadas, esta tercera ola pudiera ser tan dañina o tal vez más que las anteriores. Y bueno, en nuestro país a veces algunos funcionarios ni cómo justificarlos. Ayer Manuel Bartlett, el director de la Comisión Federal de Electricidad, en una conferencia de prensa, un reportero le está haciendo una pregunta, tiene su cubrebocas puesto y Manuel Bartlett le dice: quítate el bozal, no te entiendo nada, quítate el bozal, ya estamos vacunados la mayoría, aquí no nos vamos a contagiar. Con esos ejemplos poco se puede hacer. 7:06 a.m. Manuel Salcedo, buenos días. Buenos días, Aníbal. Buenos días, compañeros, amigos del auditorio. Fíjese que con esto de la reapertura, la vacunación, las mayores permisiones en cuanto a las medidas restrictivas para evitar contagios de COVID, bueno, pues regresa a CUSI Uriachi el reto CUSI. Esperan 400 participantes. Ya hay fecha, será el 19 de septiembre. Partirá, obviamente, de la alcaldía local. Oiga, en Juárez están proponiendo, al menos Coparmex está proponiendo, pues una construcción de una línea de drenaje pluvial, y es que el problema, dice, pues no está tanto en los taponamientos y en obras de infraestructura menores. Se está proponiendo administrar el agua pluvial de una manera pues contundente, afirma el presidente de Coparmex. Lo que ayer le trascendíamos en torno a que Cuauhtémoc, pues sí hay mucho empleo, pero cada vez menor pagado, pues fíjese que a nivel nacional, se trasciende que en el último año 4.2 millones de personas se han sumado al autoempleo. Esto habla de que se están recuperando plazas, pero de manera precaria. Y el 56% de los chihuahuenses se dice inseguro. De acuerdo a una encuesta que realizó el INEGI en junio, la población se sintió más vulnerable, al menos que en el mes de marzo. Apenas ayer, 11 meses después de realizado el sorteo del avión, donde no se sorteó el avión, bueno, apenas ayer entregaron a un hospital de Tampico, Tamaulipas, uno de los premios de 20 millones de pesos. Ya lo entregamos, dijeron las autoridades, y no faltó quien preguntara: ¿apenas? Con ese hospital ya han recibido su premio 2. De los 13 premiados, faltan 11 por entregar sus premios. Para acabar de complicar las cosas, la Lotería Nacional dice que la Lotería Nacional no tiene nada que ver, que ella ya no tiene que entregar los premios, que le corresponde a otra instancia darle seguimiento. Por lo pronto, hasta ahora no se sabe dónde está el dinero de 11 de los premios, 11 premios de 20 millones de pesos. En los deportes, el Super Tyson. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vuelve a las andadas el equipo Manzaneros de Cuauhtémoc. No sostiene la ventaja, pierde 5-3 ante los Dorados de Chihuahua, que sacaron un novato en el montículo que los mantuvo a raya. Además, se especula, se dice, falló el picheo de relevo de la escuadra de los Manzaneros. Hoy, el segundo aquí en el Gran Estadio Cuauhtémoc, a las 7:30, vienen los Dorados. Y bueno, pues en la inauguración de Tokio 2020 albergará una inauguración sin público. Sin embargo, se espera esta ceremonia que se está llevando a cabo, la belleza estética japonesa. Y bueno, también la agenda de los atletas mexicanos hoy que participan en esta, la Olimpiada de la pandemia. Y bueno, arrancó la apertura 2021 del fútbol mexicano. Pues Pachuca y América no se hicieron daño par. Ahora sí que la rosca se hizo presente. 15 estados, entre ellos Chihuahua, listos para regresar a clases.
El próximo mes de agosto, a fines del mes de agosto, todos a clases, dice el presidente de la República. Le digo, 15 gobernadores ya dijeron, sí señor, adelante, vamos a hacer lo necesario y lo posible para que los niños y los muchachos ya no se estén en la casa, ya tengan algo útil y productivo que hacer, con el riesgo que implica la pandemia, pero con las medidas, la mayor cantidad de medidas que sea posible para evitar los contagios. 7:10 a.m, muy buenos días, ¿cómo está usted? Ojalá que bien, le vamos a informar. Brenda Chacón, muy buenos días. ¿Qué tal, Aníbal? Muy buenos días. Audiencia amable, buenos días. Raúl García, buenos días. ¿Cómo está, señor Moreno? Buenos días. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Manuel Salcedo. Hola, buenos días a todos. Jorge Castillo, Super Tyson en los controles del audio. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. En los del video, Omar Miramontes, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, señor Moreno. Balazos otra vez. Se escucharon. Reportes de detonaciones de arma de fuego, efectivamente, en sectores como el centro, en la colonia Foviste, la CTM, era lo que se reportaba ayer, Aníbal. Sin embargo, los elementos policíacos pues salieron a dar recorridos, a verificar qué era lo que estaba sucediendo en la ciudad. Finalmente, no se reportaron personas lesionadas, daños en inmuebles o vehículos, de tal suerte pues que el saldo finalmente fue eso, detonaciones. Me tocó escucharlos, o sea, es una realidad. Uh-huh. Y le digo, en varias ocasiones y por varios minutos, finalmente pues no se sabe qué objetivo tienen quienes detonan armas de fuego en Cuauhtémoc. No es la primera ocasión que sucede, dijo. Sí, sí, a veces, bueno, pues hay ejecuciones, hay agresiones, pero a veces simplemente detonan las armas de fuego y como que vivas, ¿no? Y como es que ayer fue jueves, no serían... Y como, no, si eran balazos. No, sí, pero borrachazos, dices, o sea, tú. Sí, enfiestados, vivas. Y como que lo hacen en diversos sectores al mismo tiempo por alguna razón. ¿Distractores o...? Puede ser. O diciendo... Pues es que dos presencia. Cosas, ¿no? Puede pensarse, vivas, uh-huh. Ajá, 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 y que esto y lo otro, o alguna especie de distractor para otro uh-huh. tipo de cosas. Uh-huh. Pues sí. Pero bueno, afortunadamente los balazos de ayer no se reporta daños ni en viviendas, ni en vehículos, simplemente parece que fueron al aire. Parece ser que sí. Por otro lado, al menos 15 estados de la República, entre los cuales se cuenta Chihuahua. Le digo cuáles son: Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, Campeche y Colima, coincidieron en que serán las autoridades las que tomen la decisión, las autoridades sanitarias, por lo que las clases... caray. Es que mire, al menos 15 entidades se sumaron al llamado del presidente López Obrador para regresar a clases presenciales en agosto. Sin embargo, otro bloque de 12 estados se manifestó porque el retorno a las aulas sea solo con semáforo verde, y 5 más analizan una modalidad híbrida. Es que yo había entendido que el gobernador de Chihuahua había dicho que sí, que adelante. Que sí. Sumándose a lo que dijo pues el presidente. Resulta que no. Aquí veo que una modalidad híbrida. Los gobiernos de 11 estados, además Chihuahua, coinciden en que deben ser las autoridades sanitarias las que tomen la decisión, porque solo regresarán a clases en semáforo verde. No, no, no. Dice, por lo que las clases seguirán a distancia en el próximo ciclo escolar. Es la modalidad. En Chihuahua va a ser modalidad híbrida. O sea, va a haber regreso a clases y quien no lo quiera llevar, se va a llevar a cabo el modelo a distancia. Incluso la Secretaría de Educación de Guerrero, por ejemplo, agregó que no bastará con tener semáforo verde para reactivar las clases. También deberán cumplir protocolos, contar con la infraestructura necesaria como agua potable y lograr el consenso entre padres de familia y maestros. Uh-huh. Lo único que propone el gobierno del estado es reducir una semana, y eso hasta junio-julio del 2022.
Me encuentro con esta nota del 15 de julio, de obviamente uh-huh, del presente sí, año, que dice, apoya a Javier Corral, uh-huh, regreso a clases presenciales, señaló sí, que se hará a petición a las autoridades federales para que en la entidad se adelante 2 semanas el término del ciclo escolar. El gobernador Javier Corral Jurado informó que apoya la decisión del uh-huh, presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al regreso ¿sí? a clases presenciales a partir del 30 de agosto. Incluso usó la palabra, estamos listos. Sí. Uh-huh. Y hablando de eso, mira, a ver, va a ser hoy, no sé si ahorita esté Hugo López-Gatell en la mañanera. La Secretaría de Salud del Gobierno Federal presentará mañana viernes, o sea hoy, los nuevos parámetros de la semaforización de riesgo epidemiológico que permitirían recuperar las actividades sociales y económicas privilegiando la salud sobre todo. A través de un comunicado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que hoy viernes la Secretaría de Salud a nivel nacional presentará el nuevo semáforo sanitario. A ver, no sé si esté ahí. Se contradice. Uh-huh. Dice, se presentarán los nuevos características del semáforo privilegiando la salud. Si se privilegiara la salud, seguiríamos ajá, encerrados. Pero no se puede ya seguir encerrados. Todos los sectores están lastimados. Necesitamos volver a trabajar, volver a una nueva normalidad. ¿Qué implica? Vacunarnos en primera de las condiciones. Segunda, utilizar el cubrebocas cuando salgamos, pues como una especie de aditamento de la vestimenta, uh-huh, se pone uno el pantalón, así como el pantalón o la camisa o los zapatos, así echarse el cubrebocas a la bolsa. Llega uno a cualquier lugar y se lo pone. Va uno arriba del carro, pues no tiene para qué llevarlo, pero en un transporte público usar cubrebocas, en fin. Claro. La pandemia está en México formalmente en una tercera ola. Los contagios, pues, ayer volvieron a registrarse en niveles de como estábamos en el mes de enero, en la segunda ola. Mira, si quieres, por favor, ir a mi pantalla. Ayer nuevamente Milenio coloca esta pantalla en la que nos damos cuenta. Mire cómo andábamos en enero. En los 16,000, bueno, ya volvimos ayer a los 16,000. Antier tuvimos 15,198 contagios. Ayer tuvimos 16,244 contagios. En lo que tiene que ver con muertes, ayer volvimos a superar los 300. Ya andamos en 419 muertes ayer, solamente ayer. En nuestro país, ¿cuál ha sido la tendencia? Mire, en la primera ola, en agosto 1 del 2020, la mayor cantidad de contagios fueron ese día, agosto 1 del 2020, 9,556. En la segunda ola, el día con la mayor cantidad de contagios fue el 21 de enero. 22,239. Ayer, julio 22, tuvimos 16,244 contagios. Ya casi vamos llegando a la cantidad de contagios que teníamos en esos niveles. Y la ola de muertes, en la primera ola, el día en que mayor cantidad de muertos hubo, 926 el 11 de agosto del 2020, en la segunda ola, enero 21 del 2021, 1803, y en la tercera ola, ayer, la mayor cantidad de muertes, julio 22, 419 muertes. Estas imágenes nos dan a entender, pues, que Chihuahua no hemos terminado la segunda ola. Pensamos que ya iba a parar todo, pero no, ya estamos en una tercera ola. No hay que apanicarnos, pero tampoco confiarnos. A seguirnos cuidando. 7:19 a.m. Vamos a un corte, volvemos.
Atención habitantes de los fraccionamientos Madeira, Mirador, Nogales, Vilanova, Los Huertos y todos los fraccionamientos con casas medianas modernas. En Mueblera Comercial MCE tenemos los muebles que necesita: cocinetas, cocinas sobre medida, comedores, antecomedores, recámaras, closets y todos los muebles fabricados con melamina reforzada de madera o muebles de madera. Visítanos en el kilómetro 7, Corredor Comercial o sucursal Calle Tercera entre Hidalgo y Reforma. Mueblera Comercial MCE viene con todo. Gas Natural del Norte ahora en Cuauhtémoc, porque tu seguridad y comodidad son lo más importante. Contamos con instalaciones certificadas. Contrata gratis y te incluimos la instalación de 30 metros de tubería, 3 válvulas y la conversión. Llámanos al 688-0100. Gas Natural del Norte. Aplica restricciones. Con Juan en una vuelta encuentro todo: gasolina y tienda en una estación. Vamos a llegar. Encuentro todo en una tienda, litro exacto me da. La mejor gasolinera está en One. Mantenga su auto en buen funcionamiento y si va a salir de viaje, recuerde la importancia del buen desempeño de su vehículo y no olvide confirmar los puntos de seguridad. En AutoCare le ofrecemos una red completa de servicios para que viaje seguro. AutoCare, Periférico Gómez Morín, teléfono 625-58-266-77. Haz que tu dinero crezca. Inviértelo en Capsol, que te da rendimiento garantizado, mayor a las demás instituciones financieras y bancarias. Rendimiento anual del 24% garantizado. Pregunta por nuestros plazos de inversión desde 6 meses. Tu inversión se utiliza para otorgar créditos prendarios. Garantizamos tu inversión y rendimiento. Llama hoy mismo al 656-289-5318. Capsol, soluciones oportunas a tus necesidades financieras. Aplica restricciones. Los mejores accesorios y las mejores marcas las encuentra en Celular Boutique MP3. Allende entre Tercera y Quinta, frente al Hotel Tarahumara, y en nuestra sucursal Morelos entre Quinta y Séptima. Visítanos, contamos con atractivos protectores, audífonos, vidrios templados, adaptadores, bocinas y mucho más. Recuerde, Celular Boutique MP3. Embellece tu casa con IDECASA y Coppel Pay. Los mejores pisos, sanitarios, iluminación y abanicos con las mejores facilidades con tu tarjeta Coppel Departamental. Aprovecha todas las rebajas que tenemos para ti. Lo mejor para tu casa está en IDECASA. Maquinaria Guide, venta de maquinaria industrial y construcción, barredoras, bombas de agua, cargadores frontales, compactadores, compresores, excavadoras, minicargadores, montacargas, pavimentadoras, perforadoras, plantas de luz, refacciones, retroexcavadoras, soldadoras, topadores frontales, trituradora de ramas, trituradoras de piedra. Maquinaria Guide, kilómetro 24, Corredor Comercial, teléfono 625-586-6477. Los pies son el soporte de tu cuerpo. Consiéntelos en Work, donde encontrarás zapato de trabajo casual y bota de seguridad. Work, tenemos el zapato de trabajo desde $350. Contamos con sistema de apartado y atención a empresas. Te atendemos con todas las medidas de sanidad. Visítanos en Avenida Guerrero frente a Kentucky Fried Chicken, en calle Allende y 13 y calle Sexta entre Morelos y Allende. Pisa fuerte, pisa seguro. Work. Pollos y Cortes El Tenampa, ahora en su nuevo local frente al anterior. Con 23 minutos, el presidente López Obrador, bueno, pues critica que se crearon nuevas políticas públicas como el cambio climático, que para que no se vea o que no se viera en aquel entonces que se estaba saqueando. Mire cómo aborda el tema en la mañanera de hoy. Nuevas políticas públicas que fueron creando de manera muy perversa y con bastante eficacia para voltear a ver cambio climático, voltea a ver el cambio climático,
que es gravísimo, para que no veas que te están saqueando. Voltea a ver otras cosas. Y hablaba yo de cambio climático, y quienes promueven esto están ahora autorizando que aumente la extracción de petróleo. Pero al mismo tiempo, en el discurso, de manera demagógica, preocupados por el cambio climático. Y resulta que así nos saquearon en los últimos 40 años. Y nadie dijo, nos están robando. Nadie gritó, porque nos tenían volteando a ver para otro lado, cada quien con su causa. Fraccionaron distintas causas para que cada quien se ocupara de una causa, y lo que tiene que ver con el grave problema de la desigualdad que se origina por la corrupción pasó a segundo plano. Pues es la intervención, le digo, del presidente hoy en la mañanera. El cambio climático, a decir de él, fue como una especie como de distractor para que no viéramos que los anteriores presidentes nos estaban robando. No sé si se refiere a nivel nacional solamente, porque no creo que el presidente esté afirmando que la idea del cambio climático se crea en México. La idea del cambio climático nace en otros países. Sí, es un aspecto de mundial, claro, por supuesto. Incluso hay tratados. Y la promoción de las energías que no son renovables está en otros países. No entiendo, a lo mejor hay que ver más de lo que dijo el presidente para entender el contexto. Porque entonces la idea fundamental que el presidente maneja es: con el cambio climático nos están distrayendo, nos distrajeron para robarnos. Cañones. Bueno, 7:27 a.m. Esto pasó al sur del estado ayer jueves. Parece ser que fue desde muy en el transcurso de la mañana, y en la tarde se liberan las mujeres. Es decir, una familia fue secuestrada. Pero mire cómo se da. Lamentablemente hay personas muertas. Las mujeres que se encontraban desaparecidas en las cercanías del Vergel Vallesa fueron liberadas por sus captores. Ellas, pertenecientes a una familia que viajaba de Guadalupe y Calvo a Parral, llegaron al Vergel en Vallesa y fueron impactados por una camioneta. En ese incidente vial intervino la policía del lugar. Sin embargo, no hay parte policíaco. Ese fue el último lugar donde fue vista la familia que se encontraba desaparecida. Dos personas que viajaban en esa camioneta fueron localizadas sin vida horas más tarde a causa de impactos de arma de fuego en la comunidad Las Jarillas del municipio de Vallesa. Tres mujeres que se encontraban desaparecidas y solicitaban la colaboración de la ciudadanía para localizarlas. Se trata de la señora Violeta López, madre de las dos víctimas, su nuera Marbella Peña Portillo y una menor de edad de 12 años. Ellas llegaron a Parral los primeros minutos de este viernes, hoy en la madrugada, luego de que sus captores las liberaron y gracias a que una pareja en la carretera les facilitó el traslado. Las mujeres liberadas viajaban en la misma camioneta en la que se trasladaban los jóvenes que momentos, horas después, aparecieron sin vida en Las Jarillas. Escuetamente se conoce que la camioneta en la que viajaba esta familia fue impactada por otra camioneta, donde viajaban hombres fuertemente armados. La policía del lugar tuvo conocimiento de ese choque, sin embargo, no intervino en su defensa y no hay parte informativo. Horas más tarde, fueron encontrados sin vida los dos jóvenes que viajaban con la familia. Y a decir de esta nota ya se sabe que los dos jóvenes asesinados son hijos de la señora. Afortunadamente, bueno, durante la madrugada
la noche del jueves, perdón, y esta madrugada de viernes, llegaron con bien a Parral porque les dieron un raid otra familia que se las topó en la carretera donde las dejaron sus captores. Pero mira, quien choca a esta familia es otra camioneta donde van hombres fuertemente armados. Pero la autoridad de Vallesa tuvo conocimiento. Está muy raro todo. Digo, aquí las mujeres están bien, pero hay dos hombres o dos jóvenes que fueron asesinados. Y fíjate, a la par con esa información, se destaca hoy una denuncia anónima que reportó a 35 migrantes privados de la libertad en hechos ocurridos en la frontera Juárez. La vivienda se encuentra ubicada sobre la calle San Luis, cruce con 96, hasta donde arribaron elementos municipales. Los migrantes les indicaron que no estaban secuestrados, sino que habitaban la casa de manera voluntaria, por lo que no se procedió a ningún aseguramiento. Los agentes policíacos solicitaron la presencia de trabajadores del Instituto Nacional de Migración para que les indicara qué es lo que habría de proceder. 35 personas de origen guatemalteco ya en la frontera Juárez, con un destino pues incierto. Y entre tanto, y replicando un estudio que hace el INEGI, una encuesta de seguridad urbana, lo trasciende el Diario de Chihuahua y habla como el 56% de la población de 18 años y más en Juárez se siente insegura, y del 68% en la capital del estado. Fíjense, en esta encuesta, datos interesantes, es de percepción obviamente, según esta encuesta, las mujeres son las que se sienten más inseguras en las ciudades en análisis. Juárez y Chihuahua nada más. 6 de cada 10 en Chihuahua se sienten inseguras, y en tanto que en Juárez son 8 de cada 10. Y en los hombres pues baja el porcentaje, en Chihuahua 4 de cada 10 y 6 de cada 10 en Juárez. Pero bueno, los cajeros automáticos son los espacios, dice, en donde mayormente siente inseguridad la población de la ciudad de Chihuahua, con el 60% de las personas encuestadas, y esto, bueno, pues, redujo un poco su valor, ¿no? En el caso de Juárez, la sensación de inseguridad en los cajeros automáticos ha permanecido como la más alta, prácticamente en 3 de cada 4 personas encuestadas, se dice, ¿dónde se siente más inseguro? En los cajeros automáticos. Pues hay expectativas sobre la inseguridad en la ciudad de Chihuahua, habla de cifras y demás, pero lo que llama la atención es esto, cómo en Juárez 8 de cada 10 mujeres se sienten inseguras, en Chihuahua 6, y cómo son los cajeros automáticos, en donde quizá por experiencia, quizá por charlas, es el punto en donde pues se supone o estiman ellas que pudieran ser violentados o violentadas, así que bueno, pues a tomar las medidas que puedan prevenirlo. En este momento entonces son las 7 de la mañana con 32 minutos, 28 minutos para que sean las 8 de la mañana. Le hemos mostrado imágenes de muchos puntos donde ha llovido muchísimo. Estas son de Alemania. Mire, Alemania es un país pues muy adelantado en lo que se refiere a infraestructura urbana. Bueno, ahí más de 100 personas han muerto, muchas más están desaparecidas. Vemos cómo las crecidas arrastraron casas que finalmente fueron chocando contra puentes y ahí se fueron destruyendo. Imágenes de poblados completos, completamente inundados, completamente destruidos por históricas lluvias. Lo que nos decían del cambio climático es que iba a haber sequías más fuertes donde tradicionalmente no había, o donde había, se presentarían más fuertes, lluvias más fuertes donde tradicionalmente o no llovía o llovía menos, lluvias inéditas en Europa Occidental, desbordaron los ríos, dice la crónica de este reportaje de la BBC de Londres que le estamos transmitiendo. Pues algunos líderes políticos de Europa están llamando la atención en relación con el cambio climático y están observando pues que si no actuamos ya, bueno, difícilmente posteriormente vamos a poder hacer algo. Mis familiares vivían aquí, ahora ya no hay nada, lo siento mucho por ellos, todo lo que les queda lo traían puesto. Un amigo tenía su taller allá, no queda nada en pie, y muestran un pueblo bonito, característico alemán, con casas de 2 pisos, con la característica construcción alemana, bueno, destruido totalmente, inimaginable, dice.
Se esperan que las fuertes lluvias continúen durante el fin de semana allá y imágenes como estas que estamos transmitiendo de Alemania se repiten. Por ejemplo, hace unos días le transmitíamos imágenes de El Paso, Texas. El Paso, aquí El Paso. Chihuahua capital, cómo estuvo viviendo escenarios, pues que, en fin, ha estado lloviendo mucho, mucho en algunos lugares. El tema es que llueve como de sopetón, como de tromba. Por ejemplo, China dice que en 24 horas le cayeron lo que le cae en 8 meses a ese sector de la población. Y así como eso, acá en Alemania, similar, en Italia, imágenes similares y en otros países de Europa. Sí, están viéndose cosas que no se veían. Ojalá sean parte de lo normal. Y ay, Dios, lo que dice el presidente, bueno, pues hay que como que reflexionarlo, a ver, verlo más en contexto, a ver a qué se refiere, a ver si en todo el mundo, los líderes de todo el mundo inventaron lo del cambio climático para distraer a sus poblaciones, o si solamente es contra México esto de generar la percepción de que se crea lo del cambio climático para robar al pueblo de México o a los pueblos de todo el mundo. A ver si después vemos más amplio a lo que se refería el presidente de México. En este momento, 24 minutos para que sean las 8 de la mañana, volvemos. Pollos y Cortes El Tenampa, ahora en su nuevo local frente al anterior. Ofertas todos los días, 2 pollos por 250 pesos para llevar. Jugosito tibón, carne asada por kilo, acompañada de papa asada y frijolito charros. Deliciosas hamburguesas, Pollos y Cortes El Tenampa, Boulevard Fernando Baeza, en nuestro nuevo local frente al anterior. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! En Copiline, Centro de Impresión y Copiado, tenemos una gran variedad de servicios para ti. Impresiones, engargolados, copias, enmicados, imprime tus pósters, rompecabezas y tazas personalizadas. ¿Necesitas copiar o imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti. Copiline, haciendo tu vida simple. También abrimos los domingos. Estamos ubicados en Boulevard Jorge Castillo, en Plaza Golden, local 21, detrás de Rayón's Burger. Agencia de Enfermería Chris Brill. Somos una agencia profesional en cuidados de enfermería disponible las 24 horas del día, dedicada al cuidado de sus pacientes a domicilio. Nos distingue el respeto, la honestidad, el servicio humano y de calidad. 625-111-3322, 625-283-3147. Agencia de Enfermería Chris Brill. Mueblera Comercial MCE viene con todo. Porque somos fabricantes de los mejores muebles de la región. Las más bonitas y modernas recámaras, closets, cocinetas y cocinas sobre medida de melamina reforzada con madera. Tienes que verlas. Nuevos modelos. Visita nuestra sala de exhibición en el kilómetro 7 del corredor comercial y sucursal en calle Tercera entre Hidalgo y Reforma. Mueblera Comercial MCE. Viene con todo. Comunícate. Si necesitas internet, te invitamos a Oscarcel a contratar el plan de internet de casa de Telcel y navegar por 229 pesitos al mes con 50 gigas de conexión a internet. Por promoción exclusiva, al contratar y renovar cualquiera de nuestros planes, reciba un vale para un buffet de Elvis Restaurant. Recuerde que tenemos el horario más amplio de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, de lunes a sábado y domingos de 9 a 2. Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, Avenida Juárez, entre Cuarta y Sexta. En Ferretería y Materiales del Valle hemos hecho y seguiremos haciendo equipo contigo. Juntos lograremos llevar a cabo todos tus planes y proyectos de construcción. Contamos con todo lo necesario y los mejores precios. Ferretería y Materiales del Valle. Garantizamos tu satisfacción en precio y surtido de material. Llámanos al 58 253 10.
La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando los niveles de glucosa en la sangre están demasiado altos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa ingrese en las células para usarse como energía. El exceso de glucosa en la sangre puede causar problemas de salud. Por ello, CM Naturals tiene una de las mejores opciones en productos naturales para el control de la glucosa en la sangre. Venga ahora mismo y pruebe el famoso Diabecan Plus. Diabecan Plus. Insulina 100% natural. Estimula la funcionalidad del páncreas. Previene la neuropatía y necropatía diabética. Desintoxica el organismo. Elimina la retención de líquidos. Previene la insuficiencia renal y la pérdida de la vista. Diabecan Plus. Pídela ahora mismo al 625-145-9593. 625-145-9593. Y te la llevamos hasta la puerta de tu hogar, dentro de la ciudad de Cuauhtémoc. Sin costo extra. Visítenos en Avenida Hidalgo, número 560, planta baja, en zona centro, frente a la agencia de autos Chevrolet en su nuevo y funcional local. Diabecan Plus, con la calidad y garantía de CM Naturas. Con Juan en una vuelta encuentro todo, gasolina y tienda en una estación. Vamos a llegar. Encuentro todo en una tienda, litro exacto me da. La mejor gasolinera está. En Golden Travel VIP estamos para ese momento especial, el día de tu boda. Hazlo de manera espectacular en la playa del Hotel Riu, en compañía de tu familia y amigos. Pregunta por nuestros paquetes y reserva al teléfono 625-117-3591. Golden Travel VIP. Visítanos en calle Quinta entre California y Sonora y realiza la boda de tus sueños. Comunícate. Si necesitas internet, te invitamos a Oscarcel a contratar el plan de internet de casa de Telcel y navegar por 229 pesitos al mes con 50 gigas de conexión a internet. Por promoción exclusiva al contratar y renovar cualquiera de nuestros planes, reciba un vale para un buffet de Elvis Restaurant. Recuerde que tenemos el horario más amplio de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, de lunes a sábado y domingos de 9 a 2. Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, Avenida Juárez entre Cuarta y Sexta. Con 7:41, en más información, el día de ayer le trascendíamos el comentario por parte del presidente del Consejo Coordinador Empresarial en torno a que Cuauhtémoc había dejado de ser la tercera economía en importancia en el estado. Había sido superado por Delicias y los cuestionamientos pues se iban en base a o basados en qué se había dejado de hacer en Cuauhtémoc para disminuir pues en este rango estatal. Pues algunas de las cuestiones era el nivel de pago de los empleos a nivel general, se disminuyó, antes eran mejor pagados, y esto coincide con lo que a nivel nacional Verónica Gastón de Reforma destaca como en que hay más empleo pero es más precario, y en el último año 4.2 millones de personas se han sumado al autoempleo, han buscado hacer lo que sea, desde vender cosas y demás, para poder completar pues el chivo, ¿no? Como lo se dice. Esto refleja una precarización laboral, carecen de seguridad social, 4.2 millones de personas más. Esto habla de que sí se están recuperando plazas, pero de manera precaria. Y según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el número de trabajadores por cuenta propia subió 3.7 puntos porcentuales, es decir, 4.2 millones de personas más. Estas cifras revelan que la proporción de trabajadores subordinados y remunerados del total de la población ocupada se redujo al 68% en este periodo de referencia. El coordinador de la Agrupación Ciudadana Frente a la Pobreza, Rogelio Gómez Hermosillo, expuso que se nota un incremento grande de este segmento porque se está recuperando lo perdido con la pandemia, sí, pero muchas personas vieron en esto de pues vender cuestiones o autoemplearse, y ahí se integran varias actividades como la forma de poder completar el gasto familiar. Pero pues esto lleva a que a largo plazo o a mediano plazo se tengan problemas de precarización, que cuando se concluya una vida laboral, pues bueno, no se tengan las garantías que ofrece un empleo remunerado o con las prestaciones de ley para ese retiro tan ansiado, ¿no? Pues así la situación. 4.2 millones de personas más se sumaron al autoempleo.
Oiga, ayer no sé si se dio cuenta en la transmisión que hicimos del béisbol, la cámara del jardín afocaba la espalda del pitcher. Entonces no veíamos el lanzamiento. Me comuniqué con mis compañeros, ¿qué pasó? ¿Por qué? Y me dice que solo ahí los dejaron colocarse. Que a todos las cámaras foráneas, pues, que ahí les dijo el comité de Chihuahua que ahí se colocaran y que por eso solo afocábamos la espalda. Entonces, eso me dijeron mis compañeros que fue lo que pasó. Por eso ayer pues tuvimos esa circunstancia. Para hoy se va a hablar con el comité o con la asociación para que nos permitan irnos a un lugar. Pues está el pitcher aquí, no podemos ponernos atrás, tenemos que ponernos a un lado para que se vea el lanzamiento a dónde entra. Pero es que nos están comentando. Sí, de la... ¿Qué te dice? Si quieres léelo, por favor. Sí, un amigo del auditorio nos escribe, buenos días, una crítica constructiva, espero lo entiendan, de la transmisión de anoche. La cámara principal en el jardín solo tomaba la espalda del pitcher, no se veía la jugada con el catcher. Sí. Muchos estuvimos haciendo ese señalamiento. Hasta la sexta entrada se modificó. ¿Se modificó a la sexta? Aquí me escribe, hasta la sexta entrada lo modificaron. No creo. ¿Sabe qué pasaba? Que con el pitcher zurdo se veía un poco menos que con el pitcher derecho. El manzanero era pitcher derecho, el primer pitcher dorado fue zurdo. Y yo platiqué con mis compañeros. ¿Qué pasó? Pues que no, pues es que ahí nos dejaron nada más. En fin. Pero pues sí, son de esas cosas que estando en gira no se pueden prever. Exacto. Por diversas circunstancias. A veces se batalla y pues... Logísticas locales, ¿no? Logísticas locales, pero que uno no entiende. Exacto. Si te quieren cobrar, que te cobren. Si no quieren que te instales, que no te permitan instalarte. Pero que te obliguen a instalarte en un lugar donde vas a transmitir mal, pues no se vale. Eso me dijeron a mí mis compañeros. Se me hace verdaderamente loco, pero hoy lo vamos a checar y esperamos que hoy ya la ubicación de la cámara del jardín esté donde debe ser, en pero un hoy costado. Es aquí el partido, Aníbal. Ah, hoy es aquí, hoy tienes es aquí, razón, hoy no tenemos la cabina, problema. Una muy buena ubicación todo. Ya mañana tenemos más tiempo, pues, para arreglar ese desperfecto. Exacto. En otro orden de ideas, vamos a la información. Ayer transmitimos una información relacionada con la consulta del próximo 1 de agosto. Brenda, platicaste con funcionarios de las autoridades electorales aquí. Alejandro Arciniega, que es el vocal ejecutivo del Instituto Nacional en Cuauhtémoc, y él nos comenta que para el municipio de Cuauhtémoc, cabecera como tal, no distrito, serían 134,895 boletas. Y bueno, vamos a escuchar los detalles, ¿cuántas serán para todo el distrito electoral? El día de ayer... aproximadamente a las 5 de la tarde recibimos ya aquí en nuestra sede, en nuestra junta distrital, las papeletas de la consulta popular para el distrito 07. Son un total de 297,504 papeletas, que corresponde a la totalidad del listado nominal que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que está contemplado la totalidad de los electores de nuestro distrito para que tengan la posibilidad de participar en esta consulta popular, ¿verdad? En este momento, una vez que ya la recibimos y conforme a lo que marca la ley de consulta popular, estamos sellándolas, contando y sellando para después agruparlas en el número correspondiente a cada una de las mesas receptoras que vamos a instalar, que en nuestro caso van a ser 181 mesas receptoras de consulta popular. Estas mesas corresponden al total de los municipios que corresponden a nuestro distrito. En el caso de Ciudad Cuauhtémoc, vamos a instalar 81 mesas receptoras, y así también en los diferentes municipios, los más grandes, en Madera, Guerrero, Nabequipa, Bocoina, también habrá mesas receptoras que principalmente estarán instaladas en cabeceras municipales y en algunas otras localidades, ¿verdad? Ya se dio de alta, quiero informarle a la ciudadanía, es importante, el micrositio de ubicatucasilla.ine.mx, en la cual las personas
nada más ingresando la sección que viene en su credencial para votar, y el estado, en este caso Chihuahua, les arroja ya el domicilio en el cual van a poder acudir para poder emitir su opinión en esta consulta popular. ¿Cuántos funcionarios de casilla habrán de estar trabajando el día de la consulta? Nosotros tenemos considerados integrar las casillas, necesitamos alrededor de 905 funcionarias o funcionarios, son 5 por cada mesa receptora, un presidente o presidenta, secretario y escrutador, más 2 suplentes en el caso de que alguno no pueda asistir. Entonces son 5 por mesa receptora, nos dan un total de 905, pero en realidad nada más tenemos trabajando con 3 funcionarios. No va a haber representaciones partidistas en las casillas. Sí vamos a tener listado nominal. También ayer ya nos llegó el listado nominal. De tal forma que las personas sí tienen que acudir con su credencial. Se va a verificar que se encuentre en el listado nominal. Se les va a entregar la boleta. Y todo lo demás va a ser igual que en la pasada elección del 6 de junio. Vamos a tener urnas, mamparas, canceles, líquido indeleble, marcadora de credencial para sellar la credencial, ¿verdad? Y todas las medidas sanitarias que implementamos en la pasada elección del 6 de junio van a volver a estar presentes en esta, que es una sanitización previa al día de la jornada de los domicilios. La totalidad de los domicilios son escuelas públicas. Bien, parte de este trabajo que hizo Brenda, ya vio usted a toda la gente ahí en el INE apurados. Había unas muchachas más hábiles que otras. Hubo una que inclusive pegó al escritorio la tinta para estar pum, 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 pum. Y ayer estaban sellando todas las boletas que llegaron. Al estado llegaron en total 2,800,000 boletas. Aquí a Cuauhtémoc ya escuchábamos las cifras. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Ave María Purísima, esa es la pregunta. Nada más va a tener 2 opciones de respuesta, sí o no. Ya nos explicaba el presidente, si usted vota sí, es porque está votando para que se enjuicie a los expresidentes. Si usted vota no, se está votando para que no se enjuicie a los expresidentes. Si se obtiene el 37% de la votación nominal de todo el potencial electoral en nuestro país, la consulta es vinculante, lo cual implicaría que se juzgara a los expresidentes. Si no se obtiene el 37%, no. El presidente ya dijo que él no va a votar, pero que exhorta a la gente que vote. ¿Qué más decir de la consulta? Es el 1 de agosto... Va a costar 528 millones de pesos aproximadamente. Y si bien la pregunta no tiene nada que ver con los expresidentes, ese es el símbolo o ese es el significado de la pregunta. Votar sí implica lo que le acabo de comentar y votar no también lo que ya le dije. Ahí le seguiremos hablando de la consulta para que por difusión no quede en lo que se refiere a al auditorio que nos ve y nos escucha. En este momento, 8 minutos para que sean las 8 de la mañana. Volvemos. Escuadrón Preciosos al Super. Operativo. Detergentes de ropa. Mueblera Comercial MCE es la fábrica de muebles más exitosa de la región, porque fabricamos cocinas, cocinetas, closets y recámaras con madera de la mejor calidad, sobre medida y a los mejores precios, porque simple y sencillamente somos fabricantes. Visite nuestras salas de exhibición en kilómetro 7 del corredor comercial y sucursal en calle Tercera entre Hidalgo y Reforma. Exige 10% de descuento mencionando este anuncio. Mueblera Comercial MCE viene con todo.
Doctor Fernando Arias Lazo le atiende en Clínica y Maternidad San José, poniendo a su disposición servicio de consulta en general, parto natural y cesárea, así como en cirugía y atención a todo tipo de enfermedades. Contamos con sonografía, rayos X, laboratorio, farmacia y hospitalización. Doctor Fernando Arias Lazo, Avenida Allende número 863, teléfono 58-258-92 y 58-1-1115. AXA Seguros Promotoría en Cuauhtémoc frente a la Plaza Primero de Mayo, comprometidos con el programa municipal Un Seguro para tu Auto para Daños a Terceros y Defensa Legal. Costos aproximados anuales, autos 1450, pickup 1800. Aseguramos vehículos con engomado. Teléfono 58-233-44. Aplican restricciones. AXA Seguros. En Óptica Vicar, cuidamos la salud de sus ojos y su economía. Examen de la vista gratis en la compra de sus lentes. Gran variedad de armazones, lentes progresivos, transition y antirreflejante. Tenemos paquete que se ajustan a su presupuesto. Avenida Morelos 712 frente a Telmex. Teléfono 625-582-6614. Pollos y Cortes El Tenampa, ahora enfrente de su antiguo local. Ofertas todos los días. Dos pollos por 260 pesos para llevar. Jugosito tibón, carne asada por kilo, acompañada de papa asada y frijolitos charros. Deliciosas hamburguesas. Pollos y Cortes El Tenampa, Boulevard Fernando Baeza, Plaza Siglo XXI, en nuestro nuevo local. Rendir tu dinero y visita Winsar Gasolineras para que te llenes de energía. Déjanos cuidar tu economía y carga combustible americano que rinde más. Síguenos en Facebook como Winsar México Gasolineras y visítanos en cualquiera de nuestras ubicaciones. En Winsar simplemente rinde más. ¿Te gustaría tapizar o modificar tu carro, pick-up o camioneta? En Tapicería Dani te damos ese gusto. Aquí te personalizamos tu idea. Somos especialistas en fabricación e instalación de quemacocos. Tapicería Dani, calle 94 y calle Olivo, atrás del Tecnológico. Teléfono 625-133-5915. Tu amigo Dani Rodríguez te espera para atenderte con gusto. Dalsa. Tenemos la mejor opción en los materiales para su construcción. En Dalsa cuidamos tu economía y al medio ambiente. Te ofrecemos todo lo necesario para poder construir. Cemento a Pasco, lámina lisa y acanalada, perfiles, malla, alambre, varilla, entre muchas otras cosas. Estamos ubicados en Boulevard Fernando Baeza, Colonia Tierra y Libertad. Teléfono 625-58-245-47. Dalsa. Fábrica de persianas Home Decor. Más de 27 años de experiencia nos respaldan. Alfombra, pasto sintético, panel 3D, papel tapiz, servicio de lavado a vapor de salas, alfombras e interior de autos. Visítanos en nuestras dos direcciones, Rayón y Octava, número 800, Zona Centro, y en Boulevard Jorge Castillo y Tucanes. Teléfono 614-302-2661 y 625-581-3923. Home Decor. En Copiline, Centro de Impresión y Copiado, tenemos una gran variedad de servicios para ti. Impresiones, engargolados, copias, enmicados, imprime tus pósters, rompecabezas y tazas personalizadas. ¿Necesitas copiar o imprimir tus planos? Nosotros lo hacemos por ti. Copiline, haciendo tu vida simple. También abrimos los domingos. Estamos ubicados en Boulevard Jorge Castillo, en Plaza Golden, local 21, detrás de Rayón's Burger. Comunícate. Si necesitas internet, te invitamos a Oscarcel a contratar el plan de internet de casa de Telcel y navegar por 229 pesitos al mes con 50 gigas de conexión a internet. Por promoción exclusiva, al contratar y renovar cualquiera de nuestros planes, reciba un vale para un buffet de Elvis Restaurant. Recuerde que tenemos el horario más amplio de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, de lunes a sábado y domingos de 9 a 2. Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, Avenida Juárez, entre Cuarta y Sexta. Haz rendir tu dinero y visita Winsar Gasolineras para que te llenes de energía. Déjanos cuidar tu economía y carga combustible americano que rinde más. Síguenos en Facebook como Winsar México Gasolineras y visítanos en cualquiera de nuestras ubicaciones. En Winsar simplemente rinde más. El reumatismo es un término que se refiere a diversas condiciones físicas que afectan las articulaciones, los huesos, cartílagos, músculos, ligamentos, tendones y el tejido conectivo. Afortunadamente, ahora CM Naturals puede contribuir a tu bienestar. Reumocam y Dolorcam son dos de los productos de mayor venta a nivel nacional. Los número uno en el combate y prevención del dolor y el reumatismo crónico. Nervio ciático. Dolor de cadera o rodillas.
58 minutos incumple el municipio de Cuauhtémoc con la construcción de un domo que pues se vino abajo. Usted recordará una fuerte nevada que se presentó el pasado invierno aquí en Cuauhtémoc y trajo como consecuencia que el domo de una institución educativa aquí en Cuauhtémoc, en la colonia del PRI, Aurelia Agüero, pues se viniera abajo. Y en aquel entonces autoridades del municipio acudieron al lugar, revisaron la situación y se habían comprometido tanto con la Sociedad de Padres de Familia como con directivos de reconstruir ese lugar. Ayer precisamente la directora se puso en contacto con la redacción de XHPL y denunciaba esto: no nos han cumplido, nadie ha venido ni siquiera a darse la vuelta, ahí están los fierros hechos montón, ni siquiera hemos tenido la posibilidad de pues de removerlos porque están muy pesados, dijo, ya cuando menos que nos ayudarán pues a eso, a remover esos fierros. De acuerdo a esta casa de asesores o encuestadora o revista, no sé qué es, se llama Líderes Mexicanos, María Eugenia Campos fue reconocida como uno de los 300 liderazgos más influyentes en México en la reciente publicación de la revista Líderes Mexicanos. La lista dada a conocer apenas el pasado 19 de julio está dividida en 13 categorías de acuerdo al rango de acción y en fin, lo que destaca pues esta revista, y acá Chihuahua lo publican así algunas páginas digitales, que ella, María Eugenia Campos, la gobernadora electa en Chihuahua, pues está entre los 300 personas más influyentes del país. Que por cierto, el 8 de septiembre toma protesta en Ciudad Juárez, en la Plaza de la X o la Plaza de la Mexicanidad, no sé si digo bien, sí, ¿verdad? Mexicanidad, sí. Mexicanidad. Será a las 7:30 de la tarde en Juárez, el 8 de septiembre. 8 de septiembre. Así es. ¿Cuántos días? ¿Mes 8 días? ¿Mes 7 días? Pues todo agosto. No. Queda una semana de julio. Una semana de julio. Todo agosto, una de septiembre, digamos. Un mes, dos semanas. Un mes, 15 días. Más o menos. Un mes, dos semanas, más o menos, para que se vaya Javier Corral y llegue María Eugenia Campos. Ojalá lo haga bien. La gobernadora, lo necesitamos. Chihuahua necesita un buen gobernador. Necesitamos un buen gobierno que sepa encontrar la manera de no pelearse con la presidencia de la República, tampoco ser una foca que todo lo aplaude. Si eso es posible, pues ojalá se consiga. Ella, la gobernadora, sí, le cerramos porque está... Ya sacamos del aire la radio para que ustedes intercambien sus opiniones. Sí pueden, sí, dice. Sí pueden, caray. Sí, dice. Es que llegó Maricruz y está con Sara a los cotorreos. ¿Qué estaba diciendo? Que ojalá le vaya bien a María Eugenia Campos y le va bien a Chihuahua. Necesitamos eso, que le vaya bien a la autoridad. Y son tiempos difíciles en lo económico. Toma un gobierno endeudado, bien endeudado, así como lo tomó Javier Corral, así lo dejó César Duarte, en alrededor de 50 y tantos mil millones de pesos. El Estado necesita desarrollarse. La gente votó por el PAN, no votó por el PRI. Ojalá eso lo pueda entender María Eugenia Campos. La gente que votó por ella no votó por el PRI. Ojalá lo entienda para que no haga una administración PRIPANizada, PAMPRIzada. En el PRI hay una que otra cosa buena, hay cosas buenas, no todo es malo en nada. En nada se debe ni se puede generalizar. En el PRI no es todo malo. En el PAN, por supuesto que no es todo bueno. De hecho, el PAN que llegó es un PAN señalado por corrupto, por cínico, por haber abandonado los principios éticos que le dieron razón de ser al PAN. Señalado por los propios panistas. Nada menos Javier Corral, ahí por ahí tenemos una grabación donde dice que el PAN claudicó a sus principios éticos y a cambio de
ir contra el avance de Morena, decidió venderse y decidió, en fin, por ahí va. Entonces María Eugenia Campos tiene la obligación de hacer un gobierno organizado, transparente, ético, con personas que no solamente parezcan ser honradas, sino que también lo sean, pero que también lo parezcan. Alguien que fue muy deshonesto en anteriores épocas de su vida, fácilmente lo va a seguir siendo. No podemos decir es que aquel era sucio, sí, pero es que ya no es sucio, ya se porta bien. Ojalá, pues, la gente de la que se acompañe María Eugenia Campos no solo sea honesta y capaz, sino también lo parezca, de la imagen. Hemos tenido ejemplos, en la impartición de justicia. Yo veía, por ejemplo, cuando estaba lo más duro de los enfrentamientos acá en Chihuahua, cuando grupos delictivos entraron, por ejemplo, al C4 a robarse las armas y se llevaron rifles y pistolas que la policía tenía guardados ahí, cuando agarraban a los policías en sus patrullas, los bajaban, los tiraban y hasta los orinaban. Cuando esos tiempos teníamos una procuradora que no daba la imagen de parecerlo, una mujer que se vestía, yo le llegué a decir en aquellos tiempos, a lo mejor indebidamente, que parecía más la Chimultrufia que una procuradora con la que se iba a enfrentar a los delincuentes de pesada escuela, como lo eran en aquel momento y como lo son en muchos ejemplos del país. Me fui de boca ahí con eso y luego yo tuve un problema con que unos amigos y yo llevábamos unas escopetas y me crearon un problema federal por haber tenido ese tipo de expresiones y ese tipo de críticas en contra de lo que era evidente. La Procuraduría estaba totalmente rebasada, cuando no permeada, rebasada por la delincuencia. Y bueno, pues le digo, ojalá ahora María Eugenia Campos sepa manejar el tema de la seguridad. Sí. Necesitamos una policía estatal que no agreda a los ciudadanos. Ayer estábamos dando testimonio de un ciudadano que fue detenido primero, golpeado después, cargado con droga, y ahí está en la cárcel todavía, por la policía estatal, esa que supuestamente nos defiende. ¿Estarán en el año de Hidalgo? De hecho, esa ha sido su actitud a lo largo de esta administración de Javier Corral, que dice ser un gobernador apegado a la ética. ¿Cuál ética si a él le consta que sus comandantes, algunos de ellos, cargan a la gente con droga? Me consta. Aquí he hecho público decenas de veces este tema. Entonces, María Eugenia Campos, reitero y ya para terminar, tiene una pesada carga encima. Ojalá tenga la capacidad. Y nosotros como ciudadanos, como medios, vamos a apoyarla, vamos a respaldarla, vamos a tratar de ayudarla. Y bueno, si sentimos que algo no va bien, lo vamos a decir con los argumentos que sintamos son necesarios, como siempre, para acompañar una crítica. Enhorabuena por el gobierno que viene, pero, y en el pero todas las consideraciones que le hago. En este momento son las 8 de la mañana con 7 minutos. Vamos al resumen. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones. Todo para su hogar, oficina o negocio, presenta el resumen de noticias a la hora. En unos minutos le vamos a presentar la alusión que hace el presidente de la República hoy en la mañana a la detención de Andrés Valles, este líder campesino que participó en los movimientos del agua acá en nuestro estado y que hoy está detenido. Ayer lo detuvo la policía estatal. El presidente de la República se refirió al tema, dijo: hay pruebas de que él fue el que incitó a la violencia. No es una venganza, dice AMLO en relación con la detención, la polémica detención de este líder social. Hay pruebas, dice el presidente. ¿Y a poco no hay pruebas, presidente, de que otros líderes sociales, por ejemplo en Michoacán, en Chiapas, en Oaxaca, han incitado a hechos violentos como la quema del Congreso en Chilpancingo, en Guerrero, o como otros tantos daños que
que se han hecho tema bien controversial, la detención de este líder social aquí en nuestro estado. Oiga, al sur del estado se secuestró una familia, lamentablemente esto acabó mal porque ejecutaron a dos jóvenes integrantes de esta familia. Las tres mujeres, la madre de ellos, fueron liberadas la noche de ayer. Hoy en la madrugada llegaron con bien a Parral, pero desgraciadamente los dos jóvenes fueron ejecutados. En las condiciones del clima, este viernes se espera cielo medio nublado. Algunos chubascos habrán de desarrollarse en sectores en horas de la tarde. No se descarta que esas precipitaciones vengan acompañadas de granizo. Tendremos algunos vientos, las velocidades entre 15 y 20 kilómetros por hora, las temperaturas agradables, los valores máximos rondando los 26 grados centígrados, la temperatura mínima de 12 grados. La encuesta de seguridad urbana que realizará el INEGI para determinar la percepción de seguridad, al menos en Chihuahua y Juárez, no tiene buenos dividendos, y es que en Juárez el 68% de la población se siente insegura, en Chihuahua el 56%, y lo que llama la atención es que en Cajeros es el punto en donde generalmente pues las personas se dicen pueden ser más propensas a ser víctimas de la delincuencia. Finalmente, el INE ayer aprobó una multa al Partido Verde por campaña con influencers de un poco más de 40 millones de pesos. Hay confusión periodística en relación a con cuánto multa el INE a Movimiento Ciudadano y a Samuel García. Leo informaciones que dicen que con 55 millones, otras que dicen que más de 80 millones son las multas. Esperemos a ver la información oficial, a ver en cuánto quedaron las multas al INE, las multas del INE a estos partidos. Por cierto, Movimiento Ciudadano, Samuel García y su esposa contestan diciendo que es ilegal, que están multando a ellos porque ella es persona física y ella dice, lo dejé de ser en el 2020. Eso es de todos los días, desgraciadamente. Mire, para esta madrugada en Ciudad Juárez, sicarios entraron a un domicilio, abrieron fuego contra una pareja, papá y mamá. Esto ocurrió frente a los hijos. Diversos reportes de detonaciones de arma de fuego se reportaron la pasada noche en el sistema de emergencias 911 aquí en Cuauhtémoc. Sin embargo, no hay personas lesionadas, no hay daños ni en vehículos ni en inmuebles. ¿Hay más empleo en el país? Sí, pero es más precario. Esto es lo que se afirma en el último año por parte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 4.2 millones de mexicanos se sumaron al autoempleo, tuvieron que vender alguna cuestión o alguna situación que les genere dividendos, pero no les genere pues prestaciones sociales. Así el panorama a nivel nacional. Ayer, día 511 de la pandemia, se vivieron la cifra más alta de contagios, también de muertes. Cuidado, protéjase. Exigen la liberación de Andrés Valles. Él no asesinó a nadie como lo hizo la Guardia Nacional. Esto lo está diciendo Javier Jurado, representante de Agrodinámica Nacional. Él es inocente. Además, se refirió también a los tres campesinos que siguen detenidos en Aquiles Cerdán por aquel septiembre en la presa La Boquilla. Incumple obras públicas del municipio de Cuauhtémoc, y es que se habían comprometido a reconstruir un domo que se vino abajo tras una fuerte nevada que se registró el pasado invierno. La institución educativa se encuentra en la colonia del PRI y esto lo denunció la directora de la propia escuela. En Juárez están analizando cómo ponerle fin o de alguna manera disminuir las inundaciones en las calles. Se está proponiendo un sistema de drenaje pluvial, lo cual es muy costoso y genera muchas molestias. Es lo que afirma el presidente de la Coparmex, José Mario Sánchez Soledad. Tenemos que trabajar aguas arriba antes de que llegue a Ciudad Juárez. Se puede construir un sistema de diques que administre el agua pluvial y no genere las broncas que nos genera cuando llueve. Inaugura Tokio por fin sus Juegos Olímpicos. Tras un año de retraso por la pandemia, Tokio realiza la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos en un estadio vacío. La 18 Importaciones, la más grande de las importaciones, todo para su hogar, oficina o negocio, presentó el resumen de noticias a la hora.
En Llantas y Rines Vega, sucursal Agrícolas, tenemos los mejores precios en llantas industriales, agrícolas, moto y racer. Llantas para todas las necesidades. Llámanos al 625-112-8670 y visítanos en el kilómetro 90 en Tronque a Rubio. Somos Llantas y Rines Vega, sucursal Agrícolas. Ya llegó el verano. ¿Quieres lucir increíble estas vacaciones? Tienes que visitar Guapísima, la mejor tienda para ti, donde encontrarás las mejores marcas como Hydracolor, Color and Art y Kool, además de contar con todo lo que necesitas para tu aplicación de uñas acrílicas y pestañas NIL, todo a precio de distribuidor. Visítenos en Avenida Vicente Guerrero y Segunda, solo en Guapísima. Home Paint, calidad al mejor precio. Sí, hay ofertas. En la compra de una cubeta de colores neutros, en Home Paint te damos 20% de descuento. Y en la compra de una cubeta de colores, te damos 10% de descuento. Te esperamos en la calle 94, carretera La Junta, y en todas nuestras sucursales. Somos Home Paint. Gas Natural del Norte, ahora en Cuauhtémoc, con la comodidad que mereces y un servicio de primer nivel. Contrata gratis Gas Natural y te incluimos la instalación de 30 metros de tubería, 3 válvulas y la conversión. Llámanos al 688-0100. Gas Natural del Norte. Aplica restricciones. ¿Quieres lucir joven, atractiva y radiante? Conoce los servicios exclusivos de Ariana, diseño de imagen, micro shading, sombreado permanente de cejas, soft liner, aspecto de lápiz descolorido que embellece tus ojos, hilos tensores, hilos finos que rejuvenecen tu rostro, acuarela lips, técnica de maquillaje permanente para labios, microblading, baby glow y micro needling, técnicas nuevas de belleza que te sorprenderán. Ariana, diseño de imagen. Aparta tu cita al 625-157-6360. Si te duele el corazón, no es por amor. Visita al doctor Carlos Ruiz Vázquez, que te ofrece consulta, electrocardiograma, ecocardiograma, rastreo, control, monitorización cardíaca por 24 horas y pruebas de esfuerzo. Consultorio de Cardiología, doctor Carlos Ruiz Vázquez. Estamos ubicados en calle Javier Mina y 21 de marzo, número 1665, a un costado del Hospital Ángeles. Agenda tu cita 625-58-264-56 o 625-58-90702. Surte tu despensa con los mejores precios en Super Torito. Contamos con gran surtido de abarrotes, carne de res, carne de pollo, frutas y verduras de la mejor calidad. Visítanos en Rosalío Hernández, número 115, Colonia Emiliano Zapata, y en nuestra sucursal Torito Ciudadela. Recuerda, nuestros precios diarios son las ofertas de los demás. ¡Super Torito! Comunícate. Si necesitas internet, te invitamos a Oscarcel a contratar el plan de internet de casa de Telcel y navegar por 229 pesitos al mes con 50 gigas de conexión a internet. Por promoción exclusiva, al contratar y renovar cualquiera de nuestros planes, reciba un vale para un buffet de Elvis en restaurante. Recuerde que tenemos el horario más amplio de 8:30 de la mañana a 7:30 de la tarde, de lunes a sábado y domingos de 9 a 2. Oscarcel, distribuidor autorizado Telcel, Avenida Juárez, entre cuarta y sexta. Dalsa. Tenemos la mejor opción en los materiales para su construcción. En Dalsa cuidamos tu economía y al medio ambiente. Te ofrecemos todo lo necesario para poder construir. Cemento a Pasco, lámina lisa y acanalada, perfiles, malla, alambre, varilla, entre muchas otras cosas. Estamos ubicados en Boulevard Fernando Baeza, Colonia Tierra y Libertad. Teléfono 625-58-245-47. Dalsa. Pasturas El Granero, con 10 años a su servicio, le sigue ofreciendo la mejor calidad en pasturas. Todo para sus mascotas, cerdos, aves, caballos y ganado, con los mejores precios. Y ahora también contamos con farmacia veterinaria para su mayor comodidad. Su amigo César Molinar lo espera en Pasturas El Granero, kilómetro 6, carretera La Junta, en el entronque a Acarichic. Pasturas El Granero. Haz que tu dinero crezca. Inviértelo en Capsol, que te da rendimiento garantizado, mayor a las demás instituciones financieras y bancarias. Rendimiento anual del 24% garantizado. Pregunta por nuestros plazos de inversión desde 6 meses. Tu inversión se utiliza para otorgar créditos prendarios. Garantizamos tu inversión y rendimiento. Llama hoy mismo al 656-289-5318. Capsol, soluciones oportunas a tus necesidades financieras. Aplica restricciones. La finca Alimentos Naturales. Un concepto diferente en productos a granel. No gastes más de lo necesario. Productos naturales, hierbas medicinales, especias y condimentos. Y lo mejor de todo, nuestras deliciosas botanas. Ven y conócenos, no te arrepentirás. Estamos ubicados en el barrio de La Presa, en calle Pablo Sidar, casi frente al Templo de Santo Niño. La finca Alimentos Naturales.
Somos incomparables y tenemos el mismo objetivo, acabar con la maleza. Flex, incomparable control de malezas de hoja ancha en tu cultivo de frijol. Flex brinda seguridad, confianza y experiencia. Flex es calidad sin jenta. Colegio Visión con Propósito le informa que las inscripciones estarán abiertas en la fecha del 19 al 23 de julio y del 9 al 13 de agosto, en horario de 11 de la mañana a 12:30. Clases de preescolar serán presenciales, clases híbridas para primaria y secundaria, grupos pequeños, maestras tituladas y capacitadas. Informes al teléfono 625-113-5196, Avenida Allende entre décima y 12. Ya llegó la gran venta de aislantes térmicos e impermeabilizantes de Comex. Protege tu casa contra el calor y la lluvia con Roof Mastic 3 años a solo 679 pesos. En línea, a domicilio y con 3 y 6 meses sin intereses. Protege y ahorra. Solo en Comex. En Beat Biker Store tenemos un amplio surtido en equipo y accesorios para el motociclismo y ciclismo. Ven y conócenos en Corredor Comercial Kilómetro 7, 3, 6 y 9 meses sin intereses pagando con tarjetas participantes. Además, gira nuestra ruleta y gana hasta un 25% en tu compra. ¡Te esperamos! Entonces, el presidente de la República habla del tema de Andrés Valles. Le ponemos en antecedente. La madrugada del día de ayer, 4 de la mañana, llegaron elementos de la policía a detener a la casa. Estaba él durmiendo en su casa, a detener a este hombre. Este hombre, si usted lo recuerda, ayer le platicábamos detalles, fue uno de los que participaron en los liderazgos del movimiento del agua. En la Boquilla. De la defensa del agua en la Boquilla el septiembre del año pasado. Para estas fechas precisamente se dio lo de Delicias. Aquí transmitimos, en todo el estado se transmitió una arenga que él hizo arriba de la caja de una camioneta donde decía, entre otras cosas, Raúl. Pues no vamos a permitir que nos lleven el agua, la autoridad, vamos a... no sé si decía... Sí, para la tarde, no nos resuelven la situación... Vamos a quemar unidades. Eso es. Vamos a ir a las oficinas de Conagua. Vamos, y todo se cumplió. Y la, de hecho, aquí tenemos el detalle fragmento, está que si la quema escuchar. Se realizó precisamente en las instalaciones de la Comisión Nacional del Agua. Ah, estamos haciendo estos recuerdos porque en buena medida parece que en eso se basa o en eso está fundada la reacción del presidente que le vamos a presentar. Uh-huh. Si quiere, vamos a la arenga. Okay. Si la tenemos. Aquí la tenemos. Ahora sí, María. Y en 3 horas, son las 2 de la tarde, si para las 5 de la tarde no tenemos una respuesta, se empiezan a quemar esas 3 camionetas y después le seguimos con otras cosas. Ahí está la pero tenemos, tenemos otras opciones, con agua, Comisión Federal de Electricidad, el SAT, las oficinas de Venezuela, esa arenga y otras en ese sentido. ¿Qué dijo el presidente? Habló del tema hoy en la mañana. Denos unos segundos. Manejado, que en todo caso se trata de una justicia selectiva, porque muchísimos participaron en las manifestaciones y en todos los eventos, que la Guardia Nacional pues participó en la muerte de Jessica Silva y que no se sabe cuál es la situación de los responsables. Comentan que algunos inclusive ya están libres. Esto no tengo ningún elemento para decir que están o no. Hay otros temas importantes, si me permite también sobre este asunto, en este caso y en esta primera parte, que nos diera su opinión, qué sabe usted al respecto, si lo trataron
en la mesa de seguridad o no, y qué opina. Pues se trató hoy sobre la detención de este dirigente. Él participó en estos actos y hubo violencia, y hay pruebas de que él fue el que incitó a la violencia. Se llevó a cabo una investigación a partir también del asesinato de una señora, donde se culpó a la Guardia Nacional, y hay presos de la Guardia Nacional sobre ese caso, pero esto había quedado pendiente. Se giró la orden de aprehensión, no se había podido ejecutar, y ayer se aprehendió a esta persona. Él tiene la posibilidad de demostrar su inocencia, es un proceso, pero sí existió esta acusación en su momento, y hay los hechos, hay las pruebas, por lo que está detenido. No es una venganza. Nosotros no actuamos así. Es que él llamó a la violencia y hubo violencia. Incluso él se hace responsable de los actos violentos. Hay un video o dos sobre esto. Entonces vamos a ver qué decide el juez sobre este asunto. En ese mismo tema, pero en otra área, ¿qué se ha hecho para enfrentar el problema, precisamente el agua ahí en Chihuahua y en esa zona? Porque sigue el robo del agua, las tomas clandestinas, los permisos ilegales. Conagua compró varios derechos precisamente para que ya los usuarios no tomaran el agua y la siguen tomando. Hay sobreexplotación, hay un serio problema de... ¿Cuánto quieres? Bueno, pues ya ahí el tema se va hacia asuntos relacionados fundamentalmente con el área de Delicias, con el área del centro sur del estado. Pero está clara la postura del presidente, se basa en el video que primero le transmitimos, donde Andrés Valles hace esas referencias. Sí, sí, Brenda. Fíjate que ahí mismo en la mañanera le cuestionaron respecto a la muerte de Jessy Silva, campesina, mismo problema, misma situación. Dijo que va a informar sobre el robo de arsenal en La Boquilla. Acepta reunirse con los productores de Chihuahua probablemente la próxima semana, y dio a conocer que hay personas detenidas por la muerte de la joven madre de familia aquí en Chihuahua, y habla específicamente de elementos de la Guardia Nacional. También le preguntaron sobre las armas supuestamente encontradas en otro estado y que habrían sido robadas por productores de Chihuahua a los elementos de la Guardia Nacional. Dijo que se continúe en la investigación y que sobre ese tema también habrá de estar informando. Pero lo más importante es que dice sí al diálogo con los productores de Chihuahua probablemente la próxima semana. ¿Qué se abordará? Pues el tema obviamente de Andrés Valles. El próximo martes se definirá su situación jurídica. Estoy leyendo nota de última hora. Él está recluido en el Cerezo 1 de Aquiles Cerdán. Dictan prisión preventiva para el señor Andrés Valles. Y que se menciona más adelante, luego de que concluyó la audiencia de formulación de cargos en su contra en los juzgados federales de la avenida Mirador y Washington, en donde se le impuso la medida cautelar de prisión. El martes se define su situación. Y en torno a esto de los detenidos, inicialmente fueron detenidos 13, y luego oficialmente se pusieron a disposición 6 y se liberaron a 5. Solo el sargento sigue detenido. Los de la Guardia Nacional. Así es, que presuntamente sería quien gira la instrucción de detonar. Y parece entonces que el pecado que hace Andrés Valles es dirigir ese mensaje ahí en la caja de la camioneta como invitando, porque es imposible
no analizar otras manifestaciones que se han registrado en otras partes de la República, donde se generan más daños al Estado, más daños a las ubicaciones, inclusive de gobiernos estatales y federales, y no pasa nada. ¿Cuántas manifestaciones, sobre todo de la CENTE, se han dado en donde han lapidado edificios públicos y no les pasa nada? Quizá el error de él fue hacer ese discurso. Uh-huh. Así es, y hay que recordar que se hablaba mucho de que estarían personas infiltradas en el movimiento, claro. ¿Te acuerdas? Entonces, ¿quién no te dice que los infiltrados escuchan el mensaje de Andrés Valles y dicen, es la oportunidad? Digo, pudiera ser. Y es que lo involucra directamente es que dice, nada más les pido una cosa, que se respete mi liderazgo. No se va a tomar ninguna acción a menos de que yo la diga. Entonces, pues, prácticamente ahí asume la responsabilidad uh-huh. de todo lo que posteriormente pasó. Por su completo desconocimiento, sí, claro, de cómo se hacen este tipo de cosas. Claro. Quizá en otro tipo de movilizaciones como las de la CENTE, no hay líder. Sí, no hay cabezas. Y claro. No hay quien declare. Es un grupo de maestros. Somos todos. Ajá. No son maestros. Yo estoy en contra de que se les diga maestros a quien no demuestre serlo. Ellos obtienen un título de profesor. Y luego, si quieren una maestría, tienen que estudiar un poco más. Razón. Sí, sí. Son licenciados en pedagogía. Así se les dice, maestros, por respeto y por cariño, porque uno quiere a los profes, los quiere. Pero cuando los profesores dan una imagen de completa anarquía, ¿cuánto tiempo mantuvieron, cuántas movilizaciones a lo largo de nuestra historia moderna en donde uno ve, más bien parecían vándalos, los grupos al interior se organizan? Bueno, ya estoy hablando de la CENTE y el tema es solo para relacionarla con... No hay un distinto rasero para juzgar a lo que sucede en Chihuahua y diferente para juzgar a lo que sucede en Michoacán, Guerrero, Chiapas, Oaxaca. ¿No siente usted un distinto rasero? Porque aquí se está haciendo tal cual la ley dice. Toma, aquí está la ley, ahí te va, con todo su peso. Tómala, a la cárcel tú y a la cárcel tres campesinos. ¿Por qué? Por terrorismo. ¿Por qué terrorismo? Pues porque traían unas latas de gas lacrimógeno. Y están esos tres campesinos en la cárcel. Y todo lo que han hecho, las movilizaciones de los chavos de las normales, de Ayotzinapa y de otras, no hay un distinto rasero, no se observa un distinto rasero. Aquí en Chihuahua, tal cual está la ley, ahí está. Y allá, la ley está acá y las autoridades volteando por otro lado. Esa impresión me da, no sé si usted la comparta. No sé si hay algo más que comentar. Vamos. Es lo más novedoso. Vamos a un corte, volvemos. Thank you.
Gas Económico, su proveedor de confianza. Pedidos a los teléfonos 112-8272 y 58-1212. Presenta el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal, amigos de XHPL? Soy Maricruz Piñón y el día de hoy les traigo las condiciones climatológicas para hoy viernes 23 de julio. ¿Qué clima tendremos el día de hoy? Cielo medio nublado, tiempo un poco más húmedo y en espera de algunos chubascos dispersos sobre la sierra y algunos lugares de nuestra región. Vientos ligeros y temperaturas relativamente agradables hoy viernes. Y de aquí nos pasamos rápidamente a las temperaturas máximas y mínimas para el día de hoy. En Chihuahua tendremos cielo nublado con una temperatura máxima de 32 y mínima de 19. En Guerrero tendremos tormentas dispersas con una temperatura máxima de 27 y mínima de 13. En Madera tendremos tormentas dispersas con una temperatura máxima de 24 y mínima de 13. Y finalmente en Riva Palacio tendremos cielo soleado con una temperatura máxima de 28 y mínima de 14. Hoy en nuestra región tendremos presencia de lluvia con una temperatura máxima de 27 y mínima de 15. Recuerda suscribirse a nuestro canal de YouTube XHPL. Soy Maricruz Piñón, excelente viernes, hasta la próxima. Gas Económico, su proveedor de confianza. Pedidos a los teléfonos 112-8272 y 58-1212. Presentó el pronóstico del tiempo. Increíbles lugares que no vas a creer que existen en México. Las dunas de yeso, Cuatro Ciénegas, Coahuila. El gran telescopio milimétrico Alfonso Serrano, situado en la cima del volcán Tlaltepec, Sierra Negra, a una altitud de 4.600 metros sobre el nivel del mar, en Puebla. La pirámide más alta del mundo maya y de Mesoamérica, en la zona arqueológica de Tonina, Chiapas. El sótano de las golondrinas, Aquismón, San Luis Potosí, es el sexto abismo natural más grande del mundo. El Cañón de Namurachi, Chihuahua. Las Cascadas Petrificadas de Yerbelagua, Oaxaca, son únicas en el mundo. Solo existe en el planeta otra formación similar en Pamukkale, Turquía. Laguna de Alchichica, Puebla, uno de los pocos lugares en el mundo donde se pueden ver estromatolitos vivos. El Cenote Angelita, Tulum. Existe un río subterráneo bajo el agua dulce del cenote. Las diferentes densidades del agua hacen que éstas no se junten, formando un increíble paisaje surrealista. La curiosa poza Pata de Perro, en Cuetzalán, Puebla. Los increíbles cactus gigantes de Cataviña, Baja California. Mil Islas, en el municipio de San Pedro, en el estado de Oaxaca. El Salto de Ellipantla, San Andrés Tuxtla, Veracruz. Cuenta la leyenda que en este lugar vivió Tlaloc. Paseo del Viejo Este, en Durango. Este lugar fue construido en la década de los 70 y en él se han filmado más de 150 películas. Ventana Económica de Vinil presenta Las Breves Deportivas. Muy bien, en los deportes, pues en el béisbol, la séptima jornada, el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc cayó ante los Dorados de Chihuahua 5-3 en un partido donde el inicialista Servín estaba pues más o menos ahí, y el equipo Manzanero se va arriba, es el primero que se va arriba en el encuentro. Después viene una carrera de descuento, 3-1, el marcador parecía que marchaba bien el equipo Manzanos de Cuauhtémoc, sin embargo empezó a despertar la ofensiva de los Dorados de Chihuahua. El picheo de relevo le falla a Manzaneros de Cuauhtémoc. Bueno, hay otros pitchers que acaban de llegar de refresco,
y bueno, pues entraron, no sostuvieron la labor, y de esta manera aprovechó Dorados de Chihuahua, se fue al frente 5-3, además otra vez el bateo pues estuvo intermitente, metieron un jovenazo del equipo Dorados de Chihuahua, 2 hits le dieron, y de ahí los trajo comiendo de la mano al equipo Manzanos de Cuauhtémoc. Bueno, es la derrota en Chihuahua, en el gran estado de Chihuahua. Hoy la serie se traslada aquí a Cuauhtémoc, 7:30 es el encuentro, Manzaneros recibiendo a Dorados de Chihuahua. En estas series que esta zona se pusieron de acuerdo, y el sábado pues viajarán, mañana viajarán a Chihuahua otra vez para finiquitar esa serie que pertenece pues la localía al equipo Dorados de Chihuahua. Pero bueno, Manzaneros volvió a las andadas, volvió a perder, esperando que se recupere hoy ante su afición a las 7:30 es el encuentro. Y bueno, pues hoy en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 estuvieron una inauguración de estos Juegos Olímpicos distinta a las 31 ediciones que ha predecido, pues el aumento en los casos COVID-19 en la capital japonés han endurecido los protocolos para evitar al máximo los contagios entre diferentes delegaciones, por lo que las 68,000 localidades quedaran vacías y solo contaran con la presencia de los deportistas y algunas personalidades. Argentina se viene la banda, primer país hispanohablante en desfilar, y bueno, pues Grecia abre el desfile de los países atletas por la justa olímpica. Grecia, ya sabe, ahí estuvo el Olimpo, el significado pues que tiene Grecia en las Olimpiadas. En fin, ya estuvieron marchando todas las delegaciones con la sana distancia, con los protocolos, con los cubrebocas, y sí, muy atípicas estas competencias, las Olimpiadas de la pandemia, pues ya fueron inauguradas en Tokio. Y bueno, pues hablando de las Olimpiadas, la agenda que se viene este viernes 23 de julio se vivirá 4 eventos donde la delegación mexicana tendrá participación en los Juegos Olímpicos, entre tiro con arco, bádminton, ciclismo y boxeo. Algunos atletas comenzaron su sueño olímpico. Será a las 19:30 horas, tiempo del Centro de México, la delegación de tiro con arco en su debut de equipos mixtos en los octavos de final, en la búsqueda de la primera medalla para el país. Todo se llevará a cabo en el campo de final de Yumenoshina. Y bueno, de igual forma, a las 20:20 horas de México se llevará la fase de grupos individual masculino, donde el mexicano Lino Muñoz chocará en el grupo C con Nana Han Long de Hong Kong. El encuentro en lo que es first place en la cancha 2. Esto es en el bádminton, ciclismo de ruta. También ahí está Eder Fairer Moctezuma. Finalmente el boxeo debutará en los preliminares de los 69 kilogramos peso welter. Brianda Tamara Cruz se subirá al encordado para después ir a los octavos de final el 27 de julio. Pues es la acción de los mexicanos en lo que es el arranque de las Olimpiadas ya inaugurados oficialmente. Bueno, en información de lo que es arrancó la apertura del 2021 pues ahora sí que entre familiares, las gallinas búlicas amarillas del América y la sucursal de los gallos blancos del Querétaro, y se surten, pues deberían hacer negocio, vender huevo. Oiga, no, pues sí estuvo de huevo el partido, 0-0 América contra Querétaro. América cortó el listón del torneo en un partido ante Querétaro. Que bueno, América hizo temblar, nomás eso es lo único que hace. El poste provocó los reflejos de Washington Agarre, pero terminó ofreciendo un partido cansado en el estadio de la Corregidora, en el que las Águilas y los Gallos no se hicieron daño, nomás volaron plumas, pero hasta ahí se fueron pues entre silbidos de la cancha. Fíjate, ahí pusieron efectos de silbido, pues tanto malo el Pinto como el Colorado, ¿no, hombre? Y así arrancó el torneo con estas gallinacias que no vuelan en esta temporada y no están dentro de los favoritos para el torneo. El favorito es Cruz Azul. Las deportivas de Ecofenster. Ecofenster, la mejor ventana económica de Nil, presentó las breves deportivas. Siempre has querido buenas ventanas, pero piensas que es muy caro, ¿verdad? Yo estaba en el mismo error hasta que conocí las ventanas Ecofenster de Ventanas JM. Hay diferentes colores, tipos y diseños, aparte económicas. Son térmicas, atractivas y durables y requieren de muy poco mantenimiento. Kilómetro 8.5, carretera a Álvaro Obregón. Teléfono 587-7038. JM, excelencia en ventanas. El Nido de Quetzalcóatl, Naucalpan, Estado de México. Thank you.
Así comenzó mi vida. Me tomé una cervecita para no sentir dolor y aguantar la calor. Le llamé a todas mis compas, conseguimos una troca, levantamos unos morros y hacíamos el fiestón. Ya me siento mejor. Que no te quería tanto como pensaba yo. Porque en medio de la peda un morrito bien bueno me besó. Y se me olvidó que andaba bien dolida porque me dejaste. Ahora que estoy bailando hasta dejé de extrañarte. Que pase la botella que hasta el fondo voy a darle. Mañana con 47 minutos, pues no cabe duda que en todo el país, en todos lados hay policías buenos y malos. Mire, se exhibe cómo es que una mujer fue violentamente sometida por elementos policíacos en Cárdenas, allá en Tabasco. Hay una publicación, hay un video propiedad de El Heraldo de aquel estado. Mire, estas son las imágenes. Aquí. La mujer, pues ya detenida, hay tres elementos de la policía que ya la sometieron, que la tienen en la parte baja de la camioneta y la patean brutalmente. Uh-huh. Es verdaderamente increíble lo que se observa en el video, incluso en la cara. La patean. Le dan puntapiés en la cara, en el estómago, en parte de las piernas. Y bueno, pues la mujer dice, auxilio, me están golpeando. Cárdenas, Tabasco. Cárdenas, Tabasco, así es. ¿Qué es eso? ¿Son unos verdaderos animales? Discúlpame. Discúlpame. Los animales tienen... Los animales... Sí, perdón, sí tienen... Deben de ser...
¿Qué son mucho esos más policías? Sensibles que estos carajos. ¿Qué pensar? Pues fíjate, hablando de cuestiones preocupantes también en Parral, está preocupante la situación del consumo de drogas. El CAPA, Centro de Acción Primaria en Adicciones, está a su máxima capacidad. Allá sí les dieron declaración, aquí en Cuauhtémoc nos han negado la declaración. Margarita Marques Echevarría, titular del CAPA aquí en Cuauhtémoc, nos ha negado esto, que allá en Parral pues sí lo dan a conocer, al menos su titular. Allá en Parral están atendiendo a 100 pacientes por semana, el 25% lleva un tratamiento por cristales, una de las drogas más adictivas, causa serios daños a la salud, consumida principalmente por hombres. Así también se informó que las personas requieren de tratamiento y terapias para poder salir de la adicción. Le digo, allá la titular Adriana Sánchez sí da declaraciones, indicó que es preocupante el problema de las drogas en la ciudad, sin embargo es una cuestión pues que no se puede medir, ya que ellos solo atienden a las personas que con su propia voluntad pues van al CAPA a salir de sus adicciones. Aquí existe en el CESA Tierra Nueva, a un costado ahí están las instalaciones, hay algunos pacientes que sí se atienden, aunque bueno, pues la información, aunque debiera ser pública por ser funcionarios públicos, pues no la han negado. No se tiene estadística en Parral del consumo en la ciudad. Por medio de terapias psicológicas ayudan a las personas a salir adelante. La titular del centro mencionó que continúan trabajando al 100% de la capacidad del instituto, cuentan con 4 terapeutas, están atendiendo 5 consultas diarias, 100 pacientes por semana que tratan de dejar sus adicciones, y el 25% de estas adicciones es por cristal. Va en aumento y bueno, pues hay otras cuestiones. Cuando sí nos daban información, aquí pues las drogas más recurrentes eran marihuana y solventes. Ya se tenían índices, pues algunos relacionados con cocaína, pero es importante porque son las personas que únicamente acuden a tratarse. Y bueno, pues el tema del consumo del cristal aquí en Cuauhtémoc todavía pues permanece así, ¿no? Como en una situación pues desconocida. Con relación a lo que le platicábamos ayer de nuestros vecinos aquí, los chavitos, el joven que atiende la cocina antier en la tarde, a decir de la familia y su padre sobre todo, es que la policía estatal lo golpeó. Y se me narra que antier, al concluir las labores aquí en el restaurante, los chavitos, aquí enseguida donde está PL, él se fue para la 18, no sé qué calle exactamente, pero sobre la 18, a ver el asunto de un carro. Y pum, él se retiró de ahí y ya iba rumbeando a la casa, cuando aquí bajando por la Agustín Melgar, no sé a qué altura, de qué calle, se le empareja y le bloquea a la policía estatal. Y a decir de la familia, pues lo empiezan a interrogar y qué onda, qué traes. Le quitan dinero de él, propiedad de él, dinero de él, porque aquí cabe destacar, él llevaba el maletincito donde llevaba el dinero de las ventas del día del restaurante. Ese maletín lo entregaron al señor, al papá. Pero resulta que el joven aparece muy golpeado y a decir también de la familia, lo cargaron. No sé qué le echaron, si bolsitas de marihuana o no sé. El caso es de que lo cargaron y lo golpearon. Y ahorita está en fiscalía, en uno de los separos que ahí tienen habilitados, y ahí sigue detenido. Ya la familia se encargó de llevarle una enfermera que se le asista, porque está muy golpeado, su rostro está muy golpeado. Hace rato estuve con el papá aquí enseguida en el restaurante y me comenta que ahí sigue, se duele de los golpes, le llevaron medicamento para el dolor, pero obviamente requiere atención médica más específica y en un lugar propio, porque ahí sigue en una celda. Me menciona el papá que hasta hoy, Brenda, va a ir gente de FICOSEC, una abogada o un abogado que tiene este departamento, y va a asistirlo para ver qué pasó. A ver, vamos a ver qué. Menciona el papá, ahorita que estuve con él, que pues van a hacer lo posible el día de hoy de sacarlo. Ajá. Y primero llevarlo a un hospital. Porque, oye, está muy golpeado. Me dice el papá que tiene su cara muy hinchada, uno de sus ojos lo tiene prácticamente cerrado por los golpes. No sé con qué le golpearía la policía estatal.
pero su ojo está completamente cerrado y su cara está completamente hinchada. Y algunas otras partes del cuerpo con moretones. Y que no se desestime, Raúl, el hecho de solicitar la intervención de la Comisión Exacto. Estatal de los Derechos Humanos. Hay que hablar con Néstor Armendáriz. Finalmente, el tema puede ser de que, como decía ayer Aníbal, de que lo dejan libre, él va al hospital, recibe atención médica y ya. No, la idea es que se investigue el proceder. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué la detención? ¿Por qué el golpearlo? Sí me explico ese tipo de cuestiones. Que ¿qué pasó? Que por lo que parece, por lo que se narra por parte de la familia, pareciera ser todo esto una clarísima... Abuso. Abuso uh-huh. a los derechos humanos de este joven. Y exceso de fuerza. Uh-huh, por supuesto. Sí, porque lo que reflexionábamos ayer, probablemente lo cargaron con droga para evitar que la familia se quejara de que lo habían golpeado. Uh-huh. Entonces, órale, pues, lo vamos a dejar salir, nomás no demanden. No, pues ya suéltenoslo, ya no hay problema. Y ya lo golpearon. ¿Por qué lo golpearon? ¿Cómo puede esto quedar así? No debe quedar así nada más. Esos elementos de la policía que lo golpearon deben ser suspendidos y deben ser retirados de su trabajo, porque son pues un peligro para la ciudad. Hoy sí. Le tocó a esta persona, al rato le puede tocar al hijo de usted o al hijo mío, toco madera. Pero sí. Qué triste, pues, pensar que si viajamos de noche o por cualquier lugar despoblado, tengamos la mala suerte de encontrarnos a la policía estatal. Viejos. Y en vez de sentirnos protegidos cuando los vemos, pensar, híjole, ahí van. Ahí van, no te muevas. No debe ser. No debe ser. A ver en qué termina esto. Hoy hacemos del conocimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El abogado que está ahí es Néstor Armendáriz. Néstor Armendáriz. Pero sí hace falta que los papás también... Tienen que ellos entablar la denuncia. Claro. Sí. Puede hacerse en el módulo de aquí, ¿verdad? Sí, claro. Sí, por supuesto, sí, están trabajando en no necesitan viajar a Chihuahua, claro, ni nada de eso. Es. Aquí en la Aldama y Cuarta está el módulo de la comisión. O sea que tiene un ojo casi cerrado. Me platicó ahorita el señor que estuvo anoche con él. Bueno, lo que puede ver, porque lo tienen en un cuarto con rejillas y solo lo ve por una ventanita. Uh-huh. ¿Y sabe qué hizo ese chavo? Nada. ¿Nada? Probablemente lo confundieron, quisieron sopearlo, a ver, dinos tú qué sabes, y lo golpearon. Y mira, como no sabía traes. Nada, no les dijo nada, y ya después de que lo golpearon, le cargaron droga para que no hubiera alguna represalia contra la policía por haberlo golpeado. ¿Qué onda? ¿A qué tipo de personajes tenemos como policía estatal aquí en la región? Híjole, a ver en qué para esto. A las 2 de la tarde le platicamos los avances que hayamos conocido. 3:09, Meni. A nivel zona Sinaloa, las autoridades de salud en el estado reportaron este jueves, en 24 horas, fíjate, con esto de los contagios y demás en Mazatlán y demás, fallecieron 24 personas en un solo día, entre ellas un menor de 15 años originario de Costa Rica. Hay 591 nuevos casos y 4,000 activos. Bueno, los nuevos casos se presentaron en 24 horas, en Culiacán 184 y en Mazatlán 159. Habla de otros puntos, El Fuerte, Navolato, Badiraguato, Mocorito, San Ignacio, etcétera, etcétera. Pero lo importante es, pues, que para las personas de aquí de Chihuahua y específicamente de Cuauhtémoc que se encuentran en Mazatlán, pues, que tengan el conocimiento de que allá la situación, pues, está presentando un alto riesgo de contagio, porque en un solo día 24 muertes por COVID-19, esto nada más en la estadística del día de ayer y que se trasciende hoy en el estado de Sinaloa. Apenas hace cuatro días le traíamos a usted información, entrevista con el propio presidente municipal que abordaba el tema de que se había concluido o se había frenado ya los apoyos a algunas organizaciones civiles en Cuauhtémoc, las conocidas como ACES, los albergues y ese tipo de lugares en donde pues personas vulnerables reciben alimentación y otro tipo de apoyos. La presidencia había estado dándoles apoyos de manera mensual o bimestral.
Hay 28 organizaciones que se quedaron fuera de ese apoyo económico. Hoy se nos está comentando que habrán de sostener una reunión aproximadamente a las 9 de la mañana con el presidente municipal. Okay. Y dependerá de los resultados de ese diálogo que o se vayan a huelga de hambre o se planten en la presidencia municipal. ¿Pudiera esto traer un conflicto? Habremos de estar al pendiente de esa reunión que habrá de llevarse a cabo el día de hoy. Compañero Salcedo, ¿cómo se ha estado comportando los cuadros con la pandemia, el COVID? Más relajado. Fíjate que en este último sábado que dimos vuelta, sí había muchas personas, ya un 70-80% de las personas con cubrebocas. Okay. O sea, sí está regresando el uso del cubrebocas, pero todavía hay muchas personas circulando en estos puntos. Lo digo porque hoy se sale un reportaje en relación, hay que hablar con los menores en relación al COVID, hacerles llegar toda la información necesaria, que ellos participen, los menores, los niños, hablarles sobre el COVID. Muy bien. Que sepan qué es, ¿verdad? Sí, y cómo se contrae y todos los riesgos que hay. Oye, nos reportan que ha habido personas que se han puesto mal con esto de la vacuna. En Chihuahua, En Chihuahua. En Chihuahua hubo ayer reacciones. Hubo hospitalizados. Una mujer la hospitalizada. ¿Una mujer nomás? Ah, ok. Sí. Una mujer hospitalizada, otros tantos que se ponen mal. Mareos. Algunas, aquí mismo, ¿a quién de ustedes les tocó ver que alguien se desvaneció? Héctor Legarreta vivió allá cuando, en la 69, cuando se vacunó. Como una mujer de pronto de estar bien. Se desvaneció. De pronto se desvaneció. Nadie ha muerto. Es que a algunas personas les hace más reacción la vacuna que a otras. Algunas inclusive se ponen, lo más normal es que se ponga débil la gente, que se sienta a veces con temperatura y cosas así, y hay que tomar asintomáticos. Pues sí. De acuerdo a lo que nos ha dicho el doctor Lechuga, paracetamol o ibuprofeno y cosas de esas. Pero si puede usted consultar a su médico, pues es mejor. Volvemos. En Estados Unidos han ido un paso más allá a la hora de fomentar la vacunación contra el COVID. Algunas empresas han querido contribuir a que más personas decidan ponerse la inyección y ese granito de arena se ha traducido en regalos sorprendentes, desde donas, marihuana y cerveza gratis, a entradas de palomitas para acompañar una sesión de cine o fichas para máquinas recreativas. Estas son algunas de las apuestas al otro lado del charco para compensar o convencer a aquellos que dudan en vacunarse, tal y como lo ha recogido algunos medios como el New York Times. La empresa Krispy Kreme está arrasando con su promoción en la que regala donas a aquellos que muestran la cartilla de vacunación en alguna de sus más de 1,000 tiendas en el país. La campaña ya ha causado efecto y está disponible solo para aquellos que hayan recibido la segunda dosis. De igual forma, un dispensario de marihuana en Walled Lake, ciudad del estado de Michigan, ha saltado a los titulares con su propuesta de regalar un porro o un cigarro de marihuana a cada vacunado que se acerque. Eso sí, los que quieran llevarse la hierba tendrán que ser mayores de 21 años. Tampoco ha sido nada desdeñable la oferta de cerveza que ha realizado la marca Garden Brewery, aunque en este caso hay que puntualizar que es prácticamente gratuita. Solo por el módico precio de 10 centavos y para aquellos que ya hayan recibido la vacuna, afirman desde la empresa con un contundente mensaje de sí, lo has leído bien.
cerveza gratis a los vacunados por el COVID. En Cleveland destaca la oferta de Cines Chagrin, donde aquellos que compren la entrada para ver una película mostrando su cartilla de vacunación podrán ahorrarse las palomitas. Se trata de una promoción que durará hasta finales de abril. ¿Todo para qué? Para fomentar la vacunación contra el COVID-19.
Con 12 minutos, recordarle a usted que hoy se lleva a cabo la vacunación anti-COVID en los seccionales de Álvaro Obregón y de Anáhuac. Correcto. En Rubio en la preparatoria, en Anáhuac en el gimnasio municipal, en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuáles apellidos? Todos. Uh-huh. Entonces, acuda en recordarle a usted que es necesario sacar el expediente de vacunación impreso, el cual lo puede descargar en mivacuna.salud.gob.mx. Hay que respetar el orden pues de ahí, claro, con la gente. Aquí no hay cuestión de apellidos, etcétera. Llevar el formato del impreso. Registro de la primera dosis también. Es 50 y más. Es 50 y más, okay, así es. Segunda dosis, muy bien. Identificación oficial CURP. Y bueno, pues básicamente eso. Es seccionales hoy, Rubio y Anáhuac. Nos han estado preguntando, gente que no pudo asistir de este grupo de edad a Cuauhtémoc cuando se llevó a cabo miércoles y jueves, si pueden acudir a los seccionales, hasta donde tenemos entendido, pueden acudir. 9 de la mañana con 13 minutos. Nos están denunciando y sí hay que hacer la alerta, el semáforo que está frente a las maquilas para bajar por la periférico al Emiliano Zapata no está funcionando, y es un punto que tiene mucho tráfico, así que ya hicimos del conocimiento de la autoridad, Brenda, a ver si van a reparar, porque eso está fallando, que estamos viendo desde el miércoles, uh-huh. Desde el miércoles está fallando, no prende. Oigan, entonces, ¿qué pasó con el Verde? ¿Qué pasó con el Movimiento Ciudadano? En relación a Movimiento Ciudadano y a esta multa que le pretendía poner, bueno, pues finalmente se la impusieron. Yo he leído que va a pagar Movimiento Ciudadano y Samuel García alrededor de 80 millones y luego leo en el Excelsior. Movimiento Ciudadano deberá pagar 83.4 millones. Anoche, consejeros aprobaron, en lo general, sanciones por irregularidades en reportes de gastos y fiscalización. Y luego leo en el Reforma que el Movimiento Ciudadano va a pagar 53 millones. Entonces, a reserva de eso, la discusión en lo que tiene que ver con Movimiento Ciudadano se ha centrado en dos puntos. Uno, que Samuel García recibió dinero de su familia, su mamá y dos hermanos, alrededor de 12 o 14 millones de pesos, y que eso lo recibió de manera irregular. Y lo otro, lo de su esposa, la joven influencer Mariana Rodríguez, que dice, ¿por qué le tengo que cobrar si es mi marido? Entonces, la autoridad electoral le dice, espérate, tú eres persona física, independientemente de que sea su esposa, eres persona física, consecuentemente recibes ingresos y pagas impuestos. Y ellos responden, es mentira, yo dejé de ser persona física en el 2020 cuando me casé con Samuel, porque precisamente para cuidar eso. Y ahí hay controversia que se va a dilucidar en estos días. Eso en lo que tiene que ver con Movimiento Ciudadano. En lo que tiene que ver con el Verde, al Verde se le investiga, o bueno, se le investigó por haber contratado a 100 influencers, 104 influencers, para que dijeran que el Verde es lo máximo. Que el Verde era el verde. Bueno, ok. Le pagó 200 mil pesos a cada uno, alrededor de $1,000,000, 20 y tantos millones de pesos. Se le impuso una multa al Verde por 40.4 millones de pesos y se le castigó, según entiendo, por un año para no recibir spots de radio y de televisión. Y leí por ahí, ni que tuviéramos tanta suerte, que se abre un expediente para que perdiera su registro. Por ahí lo leí, pero pues le digo, Santa Claus no viene todo el año, nada más viene a veces y a algunos lugares en Navidad. Entonces no creo que pierda el Verde su registro, pero en resumen más o menos es lo que hay, ¿verdad? Más o menos. Más o menos. Ah, una cuestión que también se eliminaba por parte de una de las consejeras del INE era el tema de la violencia de género. Decía, yo quitaría el término de violencia de género porque si fuera una candidato y su pareja hombre, quien fuera el influencer el hombre, sería exactamente lo mismo, estaríamos tratando en el mismo debate los mismos elementos. Entonces parece que eso de violencia de género, al menos así lo responden. Es que Mariana, consejera, la esposa del gobernador electo, dijo,
Yo no soy una cosa. Yo no soy una cosa a la que le pongan un precio. Exactamente. Eso es violencia de género. Uh-huh. Y luego ella, el pecado que cometió fue apoyar con fotografías. Uh-huh. Cada una vale 20 mil pesos, dijo el INE. Ya nos deben 25 millones de las fotografías. No, 40 mil pesos las fotos. Uh-huh. 40 mil pesos las fotos. Y 20,000+ los contenidos. Okay. Y como fueron como 1,000, pues ya les deben 20,000+ billones. Y ahí yo me quedo pensando, bueno, y lo que hizo la bonita de ojos verdes, muy guapa, en relación con AMLO en la campaña. ¿Cómo se llama, hombre? La flaquita, güerita, muy bonita. Ah, está Belinda. Belinda. Ah, Belinda. Belinda dijo... Es pues que como dijiste, muy bonita. Yo considero que AMLO, pues bueno. Dice Brenda, es que como dijiste, muy bonita, no supe quién. Yo no me acuerdo. Es que Belinda está fea. No, o sea, tiene muy bonito rostro. Muy, muy bonito rostro. Pero no así una super figura, ¿no? No. Porque hay quienes teníamos la idea de que tenía super cuerpazo. Sí. ¿Sí? Y ahora con la participación en La Voz Kids... Hubo algunas imágenes en donde se observa a la cantante, pues, perdóname, pero sí. No que digas así una super figura, super trabajada, no. Bueno, estábamos hablando, pues, de que ella tuvo participaciones en la campaña. Con AMLO, sí. Donde hablaba bien de AMLO. Entonces, eso y otras tantísimas cosas y ejemplos que van a tener que empezar a verse. Porque sí. Esta actitud de el INE como que abre otra forma de comportarse. Claro, ayer precisamente Lorenzo Córdoba mencionaba con el tema del Partido Verde, dice es que es una recurrencia de varios años, entonces no basta con la multa millonaria que le pongamos. Y ahí propone, bueno, ahí se pronuncia él por castigar con un año sin spots en ningún tipo de espectro radial o televisivo al Verde, como diciendo... O sea, parece que las multas están presupuestadas. Les dan recurso al INE. ¿Y cuántos, qué podemos hacer que salga la ley tanto? Más o menos, ¿a cuánto ascienden las multas? ¿A tanto? Órale, ya, contémplalo, porque la vamos a hacer. Entonces dice, pues parece un juego del gato y el ratón. Mejor vamos quitándole espacio de promoción por un año, porque parece que las multas pues no les duelen. Bueno, pues así las cosas. Amigos, muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos y nos vemos a las 2 de la tarde. Hasta la tarde, compañeros. Hasta la tarde, muy bien. Vamos a almorzar. Transmite XHEPL, la superestación. Desde sus estudios en Avenida Agustín Melgar, 473, Zona Centro, Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México. XHEPL.